De pronto, imagínate, o sea, yo me estaba preparando para la competencia de mi vida, o sea, para clasificar unos Juegos Olímpicos y no tener ni siquiera, o sea, lo mínimo que podemos tener, pues es un entrenador, ¿no? Esto es El Gran Salto, el podcast. La dedicación y las horas y el objetivo y el plan que se tiene que hacer para alcanzar cualquier meta es real. Para llegar a unos Juegos Olímpicos en México, está cabrón. Pues yo lo disfruté, vas todo el tiempo sufriendo. Porque si yo me gané esa beca, era porque le chingaba, porque entrenaba y porque gané medallas. A ver, pues estamos hablando de netas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, amigos del Gran Salto? Pues una vez más, bienvenidos, un miércoles de podcast, ya se lo saben, por este lado y encantados como siempre de todas las personas que pues miércoles a miércoles nos pueden acompañar. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy, muy significativas para el programa, dos invitadas que verdaderamente están haciendo historia. Pero bueno, pues como les comento, encantados de que estén con nosotros un miércoles más, como siempre les he dicho. Esto lo hacemos, créanme que por puro amor al arte, esto es de atletas para atletas. Y bueno, pues la verdad es que un honor que cada vez pues tenemos atletas, iba a decir artistas, bueno, también ya casi artistas, atletas de un tan alto nivel que como lo son Daphne y Ruth. Bueno, el hecho de que estén las dos juntas pues todavía es muchísimo más emocionante y de verdad que un honor. Como siempre les he comentado, el objetivo de este podcast es platicar historias, el objetivo de este podcast es platicar lo que no se ve regularmente en la televisión, lo que no publicamos en Instagram, porque pues en Instagram, ¿qué publicamos regularmente, no? Hay pues los triunfos, donde nos vamos súper bien, donde siempre estamos contentos, pero pues la realidad es que hay muchísimas cosas detrás de un resultado como el que ustedes están logrando. Entonces, bueno, bienvenidas, Ruth, si nos puedes apoyar, Daphne, un poquito ahí, un minutito de presentación y luego ya soltamos la platiquita ahí con los dos. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy viendo aquí todos los saludos. Un chorro de saludos, gracias. Sí. Muchas gracias a todos y todas que se conectaron. Pues yo soy Ruth Castillo, de la disciplina de gimnasia rítmica, pues seleccionada para los Juegos Olímpicos de Tokio, estoy súper contenta y pues vamos a platicar de lo que vaya apareciendo y si hay preguntas y eso, yo encantada. Aquí estaremos para contestarles a todos, luego se va bien rápido la hora, van a ver. Daphne, adelante, por favor. Hola a todos, pues mi nombre es Daphne Navarro, de gimnasia de trampolín, igual también pues gimnasta olímpica, seleccionada para Tokio 2020. No, muchas gracias y encantados, ya saben, que pues estén con nosotros en este programa El Gran Salto. No sé si ya habían tenido oportunidad de ver algún capítulo o algo, pero la verdad es que la comunidad del Gran Salto, y gracias a ustedes, gracias a la gente que, pues gracias a los invitados de nivel que vienen y a la comunidad que nos escucha miércoles a miércoles, pues esto ha ido creciendo muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar a una pequeña introducción de las dos, ¿verdad? Porque es algo histórico, o sea, es algo bien interesante, que por primera vez en la historia se clasifica pues una gimnasta en gimnasia rítmica y otra gimnasta en gimnasia trampolina. Hasta ahí voy bien, ¿verdad? Sí. Pero fíjense, lo interesante aquí en este, ¿cómo decirlo? En este ejemplo de ustedes dos, es que, ok, me queda claro que es la primera vez que se clasifican a unos Juegos Olímpicos, pero novatas no son. O sea, tienen, Ruth, me parece, tienes 3 Juegos Panamericanos, Daphne 2, ¿estoy en lo correcto? Sí. Perfecto. Dos y tres. O sea, ya tienen muchísima experiencia en esto, ¿no? Es como que van a llegar a la competencia, mencionaba Ruth, y dijiste, yo ya competí contra todas las que voy a competir ahora en Tokio. O sea, no, digo, porque pasa que luego la novatez, ¿no? La primera vez que vas a Juegos Olímpicos, ves atletas que nunca habías visto en tu vida. Eso era mucho en atletismo, que es donde yo estuve durante muchos años. Y pues te novateas, pero ustedes no, ustedes tienen ese expertise. Entonces, pues a lo mejor me gustaría que nos platicara, no sé quién quiere empezar, levántame la mano, cualquiera de las dos, pero ¿cómo es que a lo mejor esa experiencia que tienen ustedes, o esa, pues sí, han estado en Panamericanos, han sido medallistas, dices, oye, ¿por qué antes no se había dado? ¿Por qué ahora sí? O sea, que ¿cuáles eran los factores que los hacían quedarse un poquito atrás? No sé quién quiera empezar un poquito con eso, en a lo mejor resumirme más o menos, el decir,
¿por qué no lo habían logrado, no? Dafne, adelante, ya ahí Ruth ya te echó ahí la consigna, adelante. Bueno, pues yo empecé en gimnasia a los 11 años, gimnasia de trampolín, y mis primeros panamericanos sí fue en 2015. Entonces, el primer clasificatorio para olímpicos era en 2015 y yo estaba súper pequeña, todavía no tenía tantas competencias, acaba de subir a senior, que bueno, es como las competencias elite en las que competimos para clasificar a Juegos Olímpicos. Entonces yo estaba consciente, yo sabía que era algo súper difícil de lograr y haciendo una muy buena competencia pueda clasificar al preolímpico. Me quedé súper cerquita como reserva al preolímpico y pues no se dio, pero dije, tengo que seguir entrenando para Tokio y siempre súper enfocada en esta competencia de Tokio, ya que pues no se dio Río, pero básicamente fue porque acababa de subir, estaba pues todavía muy novata, pero ya... Los procesos de calificación, y aquí sí les pido que nos orienten un poquito, pero en atletismo, pues es una marca, ¿no? Tú a la marca calificas. Acá, ¿cómo son estos procesos clasificatorios? Bueno, en gimnasia de trampolín, este ciclo era tres tipos de clasificación a nivel, bueno, el campeonato mundial otorgaba pases por ranking en Copas del Mundo y el Panamericano en el que si no se clasificaban por los primeros dos rubros, ya se iba por este último por tipo ranking. De criterio de clasificación en el Panamericano. Okay. En el mundial, pues también eran las finalistas. No pasé a finales, pero dije, bueno, tengo todavía por ranking en las Copas del Mundo y así fue como se dio la clasificación. Ok, no, pues felicidades. ¿Cuándo consideras tú que dijiste, yo voy a ser atleta olímpico? O sea, ¿cuándo ese sueño se metió aquí adentro y dijiste, voy a trabajar sobre esto? Pues ahora, pensándolo bien, pienso que fue en Guadalajara 2011, en los Panamericanos. 2011, o sea, hace 10 años. Sí, justamente. Wow. Que estuve pues ayudando ahí a toda la organización, de hecho estuve como un auxiliar de juez así en la cámara y me tocó así literal en el mejor lugar, así en el centro, y dije, ay, yo podría estar aquí, yo quiero ir a unos Juegos Panamericanos, Olímpicos, y pues desde ahí empezó ese sueño. Y mira, pues cuando estuviste de auxiliar, ahora te toca estar del otro lado, ¿no? Entonces qué motivo, definitivamente, no sé, incluso a lo mejor te va a tocar competir contra alguien de las que estuviste ahí, no sé si va a ser el caso, pero pues qué interesante, ¿no? Hay una frase a mí que me encanta que dice, entrena duro, entrena duro, entrena duro, hasta que tus como ídolos se convierten en tus rivales. Entonces pues qué padre, ¿no? Qué padre que te va a tocar a ti. Ahora nos vamos un poquito, vamos a estar en esta dinámica aquí con uno y otro, ¿no? Para poder darle continuidad a las dos. Voy a pasar un poquito con Ruth, fíjate, ahorita dijiste dos Juegos Panamericanos, no, tres, o sea, me explico, ¿no? De ya hasta como que se pierde la noción de cuántos años, ¿no? Habiendo trabajado para esto, viene algo bien interesante. ¿Tú tuviste un retiro en el 2016 o 2017? 2016. ¿Y cuántos Juegos Panamericanos ya llevabas antes? ¿Uno, dos? ¿Cómo decías eso? Dos. Es que mis primeros Juegos Panamericanos fueron en el 2007. Entonces ya tiene un ratillo. Oh, okay. Y los siguientes fueron en Toronto, 2015. 2015, y justamente sí. Ese año fue un año, era un año clave para mí. Después de los Juegos Panamericanos vino el Campeonato Mundial, que era clasificatorio para Río. Y no tuve una buena competencia, la verdad. Terminé súper triste y como pues desmotivada, ¿no? Porque pues había dado todo en ese ciclo para clasificar a Río. Y al final pues las cosas no se dieron, entonces me desmotivé mucho, tanto que pues no sabía si quería pues volver a hacer otro ciclo olímpico, y por eso fue que o sea, nunca anuncié así un retiro, porque como que de pronto seguía entrenando y así. Y además no me sentía segura de decir, ya me retiro, porque no eran esas ganas de querer dejarlo, simplemente no sabía cómo retomar, ¿no? Entonces, puede ser que... O sea, perdón que te interrumpa, dices, no sabía cómo retomar, o sea, como que estabas, pero no estabas. Ajá, sí, sí. Vamos a verlo así. ¿Y cuáles eran, digamos, como las emociones de aquella época? O sea, a lo mejor dices, bueno,
pues medio me mantengo por si me dan ganas, por si no me dan ganas. ¿Recuerdas tú así como algunos sentimientos o sensaciones de aquella época de cuando estabas en ese limbo? Pues más bien era un panorama muy, muy desalentador, porque como yo no logré esa clasificación y era como el objetivo que se me había puesto pues, en la CONADE para mantener la beca y todo eso, pues de pronto ya no tenía ni siquiera beca. Entonces, pues, no sé, me sentí un poco también como excluida, como, pues imagínate, esto es como un trabajo claro. Para nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, yo entreno 8 horas al día. Es un trabajo, ajá. Definitivamente, sí. Entonces, ¿cuántas horas entras 8. Al día? 8 horas. Más aparte, okay. Pues tener que ir como a las sesiones de fisioterapia y uh-huh. psicología y bueno, todo lo que conlleva ser un atleta de alto rendimiento, ¿no? Entonces, es como casi como mi 90% del tiempo dedicado a esto. Entonces, no podía hacer uh-huh. otra cosa. O sea, es muy difícil como poder trabajar en otra cosa y además ser deportista de alto rendimiento. Entonces, no se puede. Así que, pues yo no tenía beca, no sabía cómo. No sé si nos quieras compartir, ¿verdad? Y si es posible, si no, no te apures, pero, o sea, decir más o menos para tener una noción. Dices, oye, pues una persona que trabaja, a lo mejor universitaria, que trabaja 8 horas al día de lunes a sábado, vamos a decir, en México gana un promedio de 15, 20 mil pesos, más o menos, ¿verdad? Tú, pues, tú trabajabas, literal, en ese entonces, pues la misma cantidad de tiempo, me queda claro. Más o menos tu beca era similar a esto, o era inferior, o era superior, para más o menos tener una noción de cuánto perdiste en esa ocasión de que no calificaste a juego. Pues es que variaba mucho, porque aquí se manejan las cosas como con objetivos, ¿no? Y si tienes ciertos resultados, pues te aumentan la beca, y si no, pues te la bajan. Entonces está variando, a menos que seas como un atleta muy, muy constante y que pues des siempre los resultados, pues te vas a mantener ahí, como en el rango de beca que te corresponde. Pero en mi caso, la verdad es que a lo largo de mi carrera pues, he tenido muchísimos altibajos, ¿no? Es un deporte, la gimnasia rítmica, que es totalmente europeo. Entonces, competir a nivel mundial a México nos queda todavía muy grande. O sea, no hay así un referente de decir, ay, no, pues México se mete a una final olímpica o a unas finales de Copa del Mundo. Todavía no. O sea, nos falta mucho, mucho proceso. Okay. Entonces, a mí me parece que los parámetros que se empezaron a poner aquí como con la organización en CONADE y así para gimnasia rítmica eran demasiado exigentes, entonces siempre terminaban bajándome, ¿no? Porque, vaya, no teníamos todavía ese trabajo tan fuerte como para poder competir a nivel internacional contra las mejores uh-huh. del mundo que llevan ganando décadas, ¿no? Las rusas, bielorrusas, okay. y ucranianas y todo esto. A lo mejor, Dafne, en tu disciplina, gimnasia trampolín, ¿es similar que son las mismas las que tienen ganando toda la vida? Pues sí, hay como varias gimnastas que siempre están en podio, que son China, Rusia y Canadá. China, pues sí, ok. Entonces sí está muy difícil, pero pues creo que en gimnasia de trampolín sí han habido bastantes resultados. ¿Y en tu deporte es similar a esta cuestión que nos está platicando Ruth en cuanto a los parámetros, como que a lo mejor son un poquito altos o ahí tú lo ves más equilibrado? ¿Cómo ves tú esta cuestión? Pues pienso que también estoy en la misma situación de Ruth. Sí me ha llegado a pasar de que me dicen, pues ganar primer lugar en la Copa del Mundo, y yo me quedo así de, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, o eres mejor del mundo o no hay nada. Sí está, o sea, sí, a veces sí está complicado, pero también me han tocado muy buenos metodólogos que saben un poquito más de mi deporte y sí me han puesto objetivos bastante coherentes o que se pueden, que son muy difíciles, pero que se pueden alcanzar. Que son logrables, muy bien. Y oye, regreso contigo, Ruth, me dices, pues me encontraba en una etapa, ¿no? De sí, no, de que me quitaron la beca, etcétera, etcétera. Pero estoy seguro que debe haber un momento decisivo en que te hizo decir, ¿sabes qué? Retomo. O sea, no vuelvo como tal, porque nos queda claro que no te retiraste completamente, pero sí hubo pues un momento en donde dijiste, ¿sabes qué? Va, otra vez, toda la carne al asador, como decimos acá en el norte. ¿Recuerdas tú algún momento así? Sí, de hecho fue en el 2017.
para la Universidad Mundial. Yo siempre había querido participar en un evento de esos porque, no sé, sentía 2017 fue en China, en Taipei. ¿O cuál fue? Taipei, ahora sí. Entonces, para esa Universidad Mundial, yo siempre había querido participar en una porque sentía que era un ambiente muy parecido a lo que pudieran ser unos Juegos Olímpicos, pero a nivel universitarios, ¿no? Universitario, claro. Entonces, por alguna u otra razón, no había podido ir porque creo que chocaba con Juegos Panamericanos a veces o así. El punto es que era muy probable que yo pudiera asistir a esa competencia. Entonces dije, bueno, okay, voy a regresar y me voy a preparar. El regreso, no te puedo explicar qué difícil fue. En muchos aspectos. Ok. Y para empezar, en el aspecto de que no, o sea, como que las instituciones, no sé, Federación, CONADE, no querían darme la oportunidad, ¿sabes? Y eso sí me pareció okay, muy, muy injusto porque pues yo no estaba pidiendo nada regalado, solo estaba pidiendo que me prestaran las instalaciones otra vez para poder entrar a los procesos selectivos y ver si quedaba, ¿no? Para ir a la Universidad Mundial. Y, híjole, me la complicaron muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, ahí gracias a varios pues amigos y todo que tenían conectes en CONADE, pues pude entrar otra vez como a la selección. O sea, tuviste, digamos, que andar como pidiendo ahí favores para hablar con alguien y para hablar con otro. Sí, okay, sí, sí. Y pues y digo, fíjate, me gusta mucho platicar estas cosas porque es una realidad del atleta mexicano. Ojo, no es una queja como tal, sino a lo mejor es como un sistema que efectivamente tiene situaciones que pudiéramos mejorar, ¿sabes? Porque a lo mejor, oye, tú me dices, ¿sabes qué? Yo desde el 2007 estoy buscando estos Juegos Olímpicos, ¿me explico? Y bueno, se logró hasta el 2021, o sea, entonces siempre está como esa incógnita o ese razonamiento en donde decir, ok, tenemos atletas como Ruth, como Daphne, que tienen la capacidad de estar en unos Juegos Olímpicos en deportes que nunca habían estado, pero dices, a lo mejor pudieran haber estado antes, ¿no? O sea, siempre está esa dudita de si lo hubiéramos apoyado de antes, ¿me explico? Entonces, sí es importante el como aclarar estas realidades del atleta mexicano, pues para que vean, una que no es fácil, ¿verdad? Pero por otro lado, que sí se puede. A mí me gustó, no sé cuál de las dos dijo, yo quiero ser una inspiración para las siguientes generaciones. O a lo mejor ya los dos la dijeron las dos, ¿no? Lo estuve leyendo ahí con las dos. Pero definitivamente, o sea, son punta de lanza, ¿no? Ustedes se sienten como tal de decir, ¿sabes qué? Yo ya demostré que sí pude, pero ahora viene gente atrás. ¿Alguna de las dos se siente así? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, y es una responsabilidad esto, ¿no? Sí. La verdad, Daphne, a ver, que está muy callada. ¿Qué sientes tú al ser como la primera en la historia? Pues para mí es un orgullo, un honor el poder representar a México, el después de tantos años estar en este sueño que tuve y que mucha gente me diga, no manches, pues felicidades, qué padre, o que niñas más pequeñas me digan, pues es que yo quiero ser como tú, y yo siempre lo que les digo es que no, tú tienes que ser mejor que yo y siempre creo en ti, claro, y diviértete. ¿Cuántos años tienes, perdón, Daphne? 25. Ruth, tienes 30, ¿verdad? Ahí sí. lo que leí. Oye, y por ejemplo, niñas de qué edad se te acercan a ti, Daphne, y te han dicho esto, de que, oye, quiero ser mejor que tú. Pues de 10, 11, 12, 13. ¿Y qué le dices? No importa que te tardes 10, 15 años, lo vas a lograr. Sí, también lo que me gusta mucho es si tengo niñas ahí que les puedo dar tips en ese momento que les digo, a ver, concéntrate en este momento de tu competencia y no pasa nada y no pienses en lo que te pasó en la otra competencia. O sea, como que esos tips que les pueden ayudar, la verdad es que para mí es lo mejor del mundo. ¿Has tenido tú algún momento así como Ruth en donde hayas considerado el que haya dicho, ¿sabes qué? No, pues esto está viendo muy complicado, se me hace que mejor ya le bajo ahí, o ¿has entrado en duda de tu meta o siempre has estado firme? Pues la verdad es que sí, 2016 sí fue un año complicado para mí por no obtener la clasificación a Río, y no había competencias, solo fue un nacional, en ese nacional me fue mal, fallé mi rutina, y después fueron los Juegos Olímpicos y yo sé que hay pues como que sin ganas de entrenar, como dice ella. Y después mi entrenador me dijo, vamos a buscar una competencia en el extranjero, y yo, ah, va.
y fuimos a República Checa. La verdad es que no estaba entrenando bien. Okay. Tenía más o menos mi rutina. Y el día de la competencia me lastimé y me luxé el codo. Y okay. Doloroso, horroroso en otro país. Ni siquiera hablábamos el idioma. Entonces, pues sí, no fue mi año 2016. Así que, pues igual que Ruth, creo que okay. Fue un año difícil. Pero después en 2017 dije, ay, ya perdiste un año. Ya queda 2017, 18 y 19 para el próximo selectivo que fue el campeonato del mundo. Ok, y lo que dice, ya está Tokio en el 20, y luego, ay, pues el 20 se pasó a 21. ¿Cómo les fue en este proceso de pandemia? Yo, me queda claro que todos los atletas tuvieron que reinventarse, vamos a llamarlo así. ¿Cómo fue para ustedes el hecho de, no sé si entrenaban en casa, en gimnasio cerrado? ¿Cómo le hacían? Cuéntenme algo así como que vivieron alguna de las dos. Igual empezamos con Ruth, que nos compartes un poquito tu experiencia. Vamos a platicar de la pandemia. Estuve leyendo por ahí, y discúlpenme que me quede confundido en las historias, pero una se quedó sin entrenador en pandemia. Yo. ¿Cierto? Sí. Ok, Ruth. Tuviste que entrenarte, o platícanos un poquito, porque estuve leyendo que te entrenaron casi casi de gratis, o sea, tu entrenadora se rifó. Sí. ¿Cómo estuvo esa onda? No, la verdad, o sea, yo sé que pandemia y todo el mundo ha sufrido muchísimo y cada uno a su manera, ¿no? Yo hablando, pues, en el ámbito deportivo, yo la pasé muy mal. Una, porque para mí, o sea, vean mi espacio en donde yo entreno. Es enorme, mide 13x13 y de alto tiene... Una locura, 13 claro. Metros, o sea. Entonces, ¿cómo adaptas eso en la casa? No se puede. Perdí muchos meses de entrenamiento y además no tenía entrenadora. Nos quedamos sin entrenadora, nadie... ¿Cómo es este proceso de un atleta que está en miras, que está ya en un ranking mundial? Y ¿cómo es el proceso de, fíjate que ya no tienes entrenador? No, pues imagínate que ni sabíamos. ¿Cómo funciona esto? O sea, nadie nos lo comunicó ni siquiera oficialmente. O sea, yo me enteré por, ya sabes, como que los chismes se va diciendo, no, que ya no. Uh-huh. Y pues de pronto, imagínate, o sea, yo me estaba preparando para la competencia de mi vida, o sea, para clasificar unos Juegos Olímpicos y no tener ni siquiera, o sea, lo mínimo que podemos tener, pues es un entrenador, ¿no? O sea, ya deja tú de un fisioterapeuta o psicólogo, sí, así. Sí, sí, sí. Obviamente son súper importantes, pero como que la punta del barco, así, es el entrenador. Entonces no había, sí. No había, y entonces yo con mi psicólogo llorando, a veces en las sesiones yo, ¿cómo le hago? ¿Qué? O sea, no sé, ¿cómo le digo? Pero insisto, o sea, no sé quién te entrenaba en ese entonces, pero un día te deja de escribir, te deja de mandar programas, se despide de ti, ¿cómo es eso que de repente desaparece tu entrenador? Es lo que quiero saber. Yo digo, es respetable que cada quien tenga sus proyectos de vida, y yo me imagino que pues fue el caso, o sea, algo muy personal que pues se vino pandemia, el panorama era terrible para todos, ni siquiera sabíamos si se iban a hacer Juegos Olímpicos. Entonces, supongo que le surgió otra oportunidad y la tomó y es totalmente válido. Lo que ahí creo que sí falló un poco es como el respaldo de las instituciones de decir, a ver, la selección mexicana de gimnasia rítmica se está quedando sin guía, ¿qué vamos a hacer? Y se tardó un poco como en reestructurar esto. Es comprensible porque te decía, en gimnasia rítmica mexicana todavía nos falta un chorro por crecer. ¿Cuántos atletas se quedaron entonces sin entrenador en ese momento? Pues la selección ahorita somos 6. Ok, entonces las 6 de repente ya no tienen, ya no tienen entrenador. Exacto. Wow. Entonces, wow. Okay. Ya ahorita la entrenadora que tenemos ahorita, que es Elisa, ella se la rifó porque entró al quite y a decir, bueno, yo las voy a ayudar. Pero pues duró un año sin que ni siquiera la contrataran, o sea, entrenándonos de a gratis. ¿Y ella es mexicana? Es mexicana. ¿Y es de otro lado? Es de tanto. Ok, ¿y las entrenaba, digamos, presencial o en línea? Empezamos en línea porque pues no teníamos todavía espacio, hasta como octubre de 2020, que nos prestaron un gimnasio acá en Ciudad de México, pues ya se vino para acá, porque ella es de Tampico, se vino para Ciudad de México y ya empezamos a entrenar. Pero imagínate, así ya casi a finales de año y el Panamericano inicialmente iba a ser en mayo de este año. Entonces, teníamos el tiempo encima, yo me sentía como estresada. Y yo, es que es la competencia que estoy esperando desde el 2019. Sí, o sea, me tengo que... Sí. O sea, la competencia más importante de mi carrera hasta ahora y así.
Sí, fue súper difícil, pero no inventes lo contenta que estoy de voltear atrás y decir qué bueno que aguanté todo valió la pena, ¿no? Sí, todo valió la pena. Es que vamos a eso, o sea, aquí son dos cosas bien importantes. Una, repito, esta llamada de atención evidente, ¿no? A las instituciones, que hay áreas de oportunidad, me queda claro que son muchas cosas las que hay que mejorarse, pero hay que poner atención. O sea, tú pudiste tal cual ser un atleta que, pues, no fue. O sea, Ruth, ¿sabes qué? Pues se agüitó con este proceso que se quedó sin entrenadora, se descuidó, dejó de entrenar, y no tuviéramos esta plaza olímpica histórica, ¿no? Ese es un tema. Y el segundo tema es esta determinación tuya de decir, ok, me quedo sin entrenador y no me importa, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y bueno, pues mira, lo que has logrado, ¿no? Entonces, definitivamente, felicidades por eso. Gracias. Y pues lo mejor, ¿no? Lo mejor en juegos. Ahora, Dafne, ¿cómo te fue a ti? ¿En pandemia tuviste alguna situación particular o no fue tan complicado? ¿Qué onda con eso? Pues sí estuvo complicado, la verdad es que igual como Ruth empezamos en línea, como Ruth, nuestro espacio es súper grandote, no es como que tengamos un patio de 20 por 20 y deja pongo un trampolín. ¿Cuánto cuesta un trampolín? Así nomás para tener una idea. Pues oficial, con los que vamos a competir, como 300,000 pesos. O sea, sí, muy, muy buen dinero, ¿no? O sea, no es como que en el patio de mi casa pongo uno. Aparte tener el espacio para poderlo montar, ¿no? O sea, sí. Sí, pues no está nada fácil. Y sí estábamos en línea, de hecho yo hacía mi preparación física en la mañana y después nos conectábamos con los niños en la tarde con mi entrenador. Y pues empecé así como que dos sesiones de preparación física y pues no podía hacer más porque pues el trampolín es lo que hago, ¿no? O sea, tal vez Ruth podía hacer, bueno, no sé, creo que tal vez está en las mismas condiciones que yo, pero sí, y fueron días difíciles de estar pues en casa todo el día, pero también quise verle el lado positivo y decir, bueno, tengo este tiempo para estar con mi familia, aprender cosas nuevas, y creo que aproveché muy bien ese tiempo, pero también el día que regresé a trampolín fue así de, todavía voy a saber brincar, hacer un mortal, y súper desordenada, la primera semana me costaba un chorro, y después se quemó el gimnasio del CODE, como al mes de que regresé. ¿Se quemó, perdón? Se quemó el gimnasio. Ah, se incendió. Donde... Sí, me acuerdo. Te quedas sin gimnasio, okay. Horrible, en el área, era el área de clavados, luego estaba la de rítmica y trampolín, pero rítmica y trampolín se alcanzó a salvar, pero aún así pues el gimnasio quedó inútil, nos cambiaron del lugar de entrenamiento y no, fue súper difícil. O sea, complicación tras complicación tras complicación. Y oye, Dafne, yo tengo una pregunta para ti. Estuve leyendo ahí de pues tus competidoras, ¿no? Lo que comentaba al principio es, ya las conoces tú a las competidoras. O sea, no eres una novata. Ok, va a cambiar los aros, ¿verdad? Ahora los vas a ver ahí de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, ya tienes tu experiencia contra ellas. Y leí algo ahí muy preciso. Dijiste, voy a ser finalista y ¿por qué no una medalla? ¿Verdad? Me gusta esa determinación, me gusta esa seguridad, ¿verdad? Y supongo que también Diego el Real, que nos está escuchando y nos está poniendo ahí cosas, ya lo estuve leyendo, habla mucho de un método, habla mucho, él dice, a ver, espérate, yo no creo en la suerte, o sea, yo no creo en las casualidades, ¿no? Todo es un trabajo que se ha venido realizando y al final da resultados. Y yo quiero hacerle una pregunta aquí a las dos, primero empezamos con Dafne. ¿Qué onda, o sea, con su deporte? Acá voy a hacerles el ejemplo con atletismo. Tú empiezas, pues, corriendo una marca, pero regularmente, así como llega el ranking, ¿verdad? El que mejor llega a rankear, el segundo, tercero, así quedan regularmente las competencias. O sea, lo que estuviste corriendo en un año, así se corre. Pero en su deporte no, porque leí que dijiste, voy a cambiar mi rutina y voy a hacer unos grados de dificultad más altos. O sea, ahí en su deporte la cosa está segura o no está segura, todo puede pasar. ¿Cómo funciona ahí en su deporte? Pues bueno, en trampolín es que sí, son 30 segundos los que tenemos para presentar nuestra rutina y puede que en 10 segundos pues nos salgamos del trampolín y todo lo que entrenamos 4, 5, 10 años se vaya a la basura. Pero pues así es el deporte y yo sé
cómo es trampolín, que es muy crudo, que no es como en gimnasia artística que fallas o te caes de la viga o te caes de la barra y te puedes volver a subir, no, en trampolín si te caes ya abajo y lo que sacaste, pero pues sí, como tú dices, y ya conozco a las competidoras, he estado todos los selectivos para el ranking, las 6 copas del mundo compitiendo contra ellas, y yo sé que sí es algo súper difícil, pero no imposible de lograr, es levantarse con así el mejor día de tu vida, que todo te sientas al 100% mental y físicamente y desde el corazón en el trampolín. No, no, perfecto. Entonces, pues bueno, esperemos que te levantes el mejor día de tu vida ese día que estés ahí en Tokio y bueno, se cumpla primero la final y luego esa medalla tan anhelada, ¿no? Que todos los mexicanos estaremos muy orgullosos de que la logren. Ruth, ¿tú qué onda? ¿Cómo es ahí? ¿También cambias las rutinas? A ver, nada más para que nos ubiques un poquito. En la gimnasia rítmica está este que es como y a lo mejor instruimos un poquito el listón, la pelota, hay otra cosa que usen. Sí, hacemos 4 aparatos, es aro, pelota, clavas y listón. Okay. Y pues cada rutina dura 1.5 minutos, y acá sí, o sea, lo peor que te puede pasar es que se te caiga el aparato, ¿no? O que se te salga del área. Okay. En gimnasia rítmica sí está un poquito más ya establecido casi casi quién va a ganar, porque no hay mucho margen de error, ¿no? O sea, la rutina la practicamos todo el año, casi se cambia cada año las rutinas, y pues está ya todo súper mecanizado, todo, pues lo sabes hacer perfecto, ¿no? Y obviamente es como dice Daphne, o sea, tienes que levantarte ese día, digo, cualquier día, ¿no? O sea, con una capacidad de concentración absoluta. Pienso que mi deporte es, pues esos deportes que de verdad tienes que estar con el 100% de la atención, porque si tantito te vas así una milésima de segundo pensando en otra cosa, ya se te cayó el aparato en la cabeza. O sea. Entonces, si está, te digo, en el principio de la entrevista te decía, las rusas siempre ganan. O sea, y nunca las hemos sacado ahí del primero y segundo lugar. Pero, vamos a ver, las rusas siempre ganan, y aquí vamos a meter la pregunta de nuestro buen Diego del Real. Dice, pregúnteles de la mafia de los jueces, ¿son imparciales o no? Fíjate, platicamos hace tiempo con un clavadista, con Meme, que le mando un saludazo, y él decía como que acá en los clavados, como que te tienes que ganar tu lugar, o sea, si eres novato, pues espérate, te vamos a puntuar con 8, con 7, y ya los veteranos los puntúan más alto. ¿Acá qué onda? ¿Hay parcialidad, hay imparcialidad? ¿Siempre a la rusa les ponen 10? ¿Cómo funciona esta onda? Es que sí creo que en todos los deportes de apreciación pasa un poquito eso. O sea, acá también, por ser rusas y por siempre ganar, pues ya tienen ahí de nota. ¿No? O sea, su nota parte del 8, haz de cuenta, de 8 para arriba. O sea, nunca las van a dejar de ahí, por más que se equivoquen y tal. Y sí pasa mucho eso, la verdad, también en gimnasia rítmica. Entonces, o sea, me decían como, no, es que todo puede pasar, tú piensa en grande, tú piensa en la medalla. O sea, sí, entiendo esta parte y creo que no por nada estoy aquí porque siempre he pensado en grande. Pero también hay que ser realistas. O sea, a las rusas no las vamos a quitar de ahí, ni a las bielorrusas, ni a las ucranianas, ni a las búlgaras, porque también tienen, o sea, no es de que solo las favorezca, obviamente son las mejores del mundo, y siempre han ganado y siempre lo han demostrado. Entonces, ellas son súper seguras, casi no fallan. Entonces, también por eso les dan pie a las jueces a que digan, ah, no, pues sí, y les dan la nota que pues, de las mejores notas. Entonces, pues yo, nada más aquí para comentar, pues voy a dar mi mejor esfuerzo en Tokio. Quiero, como satisfacción personal, dar mis mejores rutinas de mi vida y estar... como poderlo transmitir a todos los que nos vayan a estar viendo, que lo disfruten también conmigo, y pues ya que quede en la historia de la primera vez que la gimnasia rítmica mexicana se ve en unos Juegos Olímpicos. Claro, ¿no? Digo, historia ya la escribieron las dos, pero pues ahora hay que adornar esa historia, ¿eh? O sea, la responsabilidad es grande y yo estoy seguro que lo van a lograr, ¿no? Ya abrieron, como les dije hace rato, son punta de lanza, pero pues ahora hacerlo mejor, o sea, a fin de cuentas son ganadoras, pero vamos a pensar en ir más alto, ¿no? Y yo estoy seguro que así va a ser. Y bueno, Daphne, platícanos un poquito de esta onda. También hay estas parcialidades, hay estos favoritismos. ¿También son las bielorrusas y las ucranianas las que siempre ganan? ¿O acá sí cambia la cosa?
Pues sí, la verdad es que las chinas y las rusas son las que siempre se llevan las medallas. Ok. Pero creo que también han sabido como que tener, no sé, pienso que en trampolín puede haber que la mejor falle y de repente salga la sorpresa una de Gran Bretaña. Y, ok. O sea, están muy parejas y pienso que ahorita yo también, con el nivel de dificultad que tengo, también estoy pareja, pero todavía me falta un poquito como que, como dice Ruth, tal vez esa seguridad con las que compite las chinas, las rusas, y ese nombre que ya tienen, que obviamente pesa, ¿no? Que dices, las ves y pues, ay, pues ya son de China, y los jueces, ah, pues está bien, perfecto, perfecto, 1-0, y así, o sea, de que las evalúan súper bien. Pero te tocó ver así como en alguna competencia donde dices, oye, como que se vio cargadita la mano, o en general siempre es así. Pues sí, me ha llegado a pasar de que digo, no manches, porque, o sea, yo lo hice súper bien y ella lo hizo bien. No tanto. Le dieron la misma nota o ya. Mucho más ejecución que a mí, pues. Pero también ya México se ha ganado su nombre, su lugar. Su lugar. Pues esperemos que también la bandera mexicana pese, y a fin de cuentas, como les decía hace rato, ¿no? Pues tienen una responsabilidad para que, pues en los años venideros también digan, ah, vienen las mexicanas, y pues a los mexicanos se les puntúa bien. Me queda claro que no es un tema de un año o dos, pero pues estoy seguro que ustedes van a ser parte de ese factor, o ya están siendo parte de ese factor. Y bueno, vamos a pasar a otra cosa. Estuvieron con el presidente esta semana, las dos, o nada más tuvo una. ¿Quién fue? Las dos estuvimos en el abanderamiento. Las dos. ¿Y cómo les va en ese evento? ¿Cómo es un proceso? ¿Alguien te llama federación, te llama tu entrenador, te dice, oye, hay que ir con el presidente? Cuéntenme más o menos, pues, para la raza que nunca hemos sido olímpicos, más o menos tengamos una idea de cómo es esta onda. No, es que para casi como las competencias más importantes se hace un abanderamiento, que es literalmente, o sea, el presidente entrega la bandera a México, a la delegación que vaya a representar al país, a esos eventos, puede ser centroamericanos, Juegos Panamericanos o Juegos Olímpicos, y pues es un evento pues muy bonito porque a mí en lo personal me gustó mucho este abanderamiento de Juegos Olímpicos, una porque pues no manches, o sea, son mis primeros Juegos. Y además, pues me designaron para dar las palabras en nombre de los deportistas. Entonces, fue como, o sea, un orgullo, ¿no? Para mí poder hablar en nombre de todos mis compañeros deportistas. Y pues ya di mi speech y todo. Y De lo que dijiste, ¿qué fue lo que más te gustó? Supongo que lo preparaste en el discurso. Algo que recuerdes que dices, es que cuando dije esto, fue lo que más bonito sentí. ¿Algo que recuerdes de tu speech? Pues varios puntos, la verdad es que como que sí me inspiré para hacerlo porque, te digo, pues es un momento bien importante en mi vida, y pues comencé diciendo, pues, todo lo que pasamos por la pandemia, ¿no? O sea, todas las dificultades, y que a pesar de eso, pues, logramos estar aquí a punto de materializar un sueño que es representar a México. Claro. Pues también animé a mis compañeros a que pues pongamos en alto el nombre de México, que lo representemos dignamente, con el compromiso también que implica ser deportistas de élite del país y además sí, la verdad es que ejemplo para todos, o sea, como muchos jóvenes mexicanos, porque pues la verdad es que nos sigue mucha gente y es, pues como decías también tú hace rato, o sea, una responsabilidad de parte nuestra, pues comportarnos a la altura, ¿no? Y representar y llevar la bandera con mucho orgullo y pues con responsabilidad. Y Dafne, ya, o sea, estuvo bien bonito el evento, la verdad, a mí me gustó mucho. Gracias, Ruth. ¿Cómo te pareció a ti el evento? ¿Diferente a una banderación de Juegos Panamericanos? ¿O es lo mismo? También hay que hablar, ¿les prometieron ahí algún apoyo distinto a los que van? ¿Prometieron apoyo por medallas? Porque a veces pasa que les dan un premio específico a los medallistas. ¿En esta ocasión fue algo así o todavía no? Pues la verdad es que sí, estuvo súper padre, como dice Ruth, y se me hizo como, no sé, muy especial el que tuvieran dos escoltas, una mujer y un hombre. Y pues empezaron a marchar así los dos y ya el presidente les dio la bandera a uno y después pues un el abanderado y le dio la otra bandera. Entonces como que quisieron hacer ese
no sé, como... ¿Como unión? Como... O igualdad de que hombre y mujer, los dos tuvieran su propio escolta y como que esa inclusión. Y pues también el... Pues dando ese discurso que la verdad le quedó súper padre, cantó y como ella dice, ¿no? Un abanderamiento para mis primeros Juegos Olímpicos, sus primeros Juegos Olímpicos, pues es algo muy especial y te vas llenando de este espíritu olímpico. No, no, qué padre, me imagino ahí la piel chinita, todo lo que da, ¿no? Tanto Ruth hablando, Dafne escuchando, definitivamente es algo que seguramente no se les va a olvidar nunca. Y bueno, retomando aquí, porque luego Diego se nos desespera. ¿Hubo alguna promesa de apoyo económico o todavía no? ¿O cómo les va a ir con esa onda? Pues sí lo comentó el presidente, sí lo dijo que después regresando nos íbamos a reunir y iba a haber algún apoyo, pero nada más eso. Okay. Digo, por ejemplo, nada más para tomar como referencia, ha tocado que todos los calificados a Juegos Panamericanos se les da una beca como 240 mil pesos, ¿no? Más o menos, así como que todo de golpe. Corríjame si ando bien, ando mal. Sí, sí, sí fue ese estímulo. Ok, el de pana, ¿no? Digo, esperemos al menos, ¿no? Que sea de ahí hacia arriba, ¿no? Obviamente, ojalá que sea más. Y luego también con las medallas, ¿no? Anteriormente... se les apoya con estímulos fuertes, ¿no? No sé si les ha tocado a ustedes como saber ese dato, yo lo desconozco con esa actitud, pero por ejemplo, ¿cuánto gana, al menos en cuanto a la beca de gobierno, un atleta que gana una de oro, una de plata, una de bronce? ¿Tendrán ustedes como el dato de eso? Yo no, la verdad. Yo tampoco, pero el presidente dijo que, o sea, lo que dijo Dafne, que regresando pues iba a dar un estímulo a todos los que asistían a Tokio y que un premio especial para los que trajeran medalla. Para los medallistas, bueno, pues ojalá que ese premio tenga muchos ceros porque pues de verdad que se lo merecen, ¿no? A fin de cuentas, bien lo dijiste tú, decías como un trabajo, no, no es como un trabajo, es un trabajo y estoy seguro que le dedicas más tiempo que la gente que le dedica 8 horas diarias, ¿no? O sea, son 8 ahí más el entrenamiento invisible, lo llama Diego del Real, ¿no? Todo este tema de psicólogo, de comidas, de nutriólogos, terapias y bueno, mil cosas. Mira, Diego, ya nos dio el dato. En Río daban 3 millones al oro, ¿verdad? Pues esperemos que el estándar sea de esa manera, ¿no? Ojalá que sea, pues, 3, 2, 1, oro, plata y bronce mínimo y a todos los que califiquen, de 240 para arriba. Menos no acepten, muchachos. Exigen ustedes lo que se han ganado. Y bueno, pues se nos va acabando el tiempo, de verdad que encantado de poder platicar. Increíble la cantidad de comentarios que tienen muchos fans, definitivamente, me estoy dando cuenta. No sé si nos quieran como apoyar ahí con, bueno, pues su Instagram, evidentemente lo conoce ya mucha gente, pero no sé dónde los podemos encontrar, también en Facebook, Twitter, algo que nos quieran compartir. Pues bueno, me encuentran en todas mis redes sociales como Dafne Navarro L y pues TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Ahí los espero. Pregunta final, ¿qué es la mejor característica que cada una ve en la otra? O sea, nada más como dato, ¿entrenan juntas en un gimnasio, cada quien por su lado, son amigas o no, nada que ver, ¿verdad? Porque a lo mejor la pregunta ni el caso. No, yo ya llevo 10 años viviendo acá en México, en Ciudad de México. Ah, okay. Y pues Dafne entrena en Guadalajara. Y pues yo la admiro mucho porque pues todo el trabajo que lleva y todos los años, y porque creo que ha destacado muchísimo la gimnasia trampolín a nivel mundial. O sea, yo creo que nadie ha hecho lo que Dafne ha hecho a nivel mundial, y pues bueno, lo vemos ahorita con su clasificación. Y sí te quiero mucho, y sí somos amigos. Ah, excelente, excelente, ¿no? Pues bueno, ahí hay pregunta resuelta, y Dafne también. Yo digo. Sí, sí, sí. Pues la verdad es que yo admiro mucho a Ruth, porque yo sé todo lo que ha tenido que vivir, yo sé todo lo que ha, pues lo que ha sufrido, y pues ahora que cumple esta clasificación, de hecho hace el lunes le estaba diciendo que vi su competencia y que pues veía cómo se veía como un atleta que estaba fluyendo en ese momento de competencia, y yo me puse súper feliz de que terminaba sus rutinas a la perfección, y yo así de wow, no, o sea, hasta ganas me dan de llorar. Y pues esa perseverancia que tienes, Ruth, la verdad es que la admiro demasiado, y
pues como tú me dices a mí, igual has hecho pues una gran diferencia en la gimnasia rítmica y la verdad yo sé lo difícil que es clasificar en rítmica a unos Juegos Olímpicos. Las europeas están súper cabronas, pero pues tú ya rompiste todos los récords y la historia en México. Ay, gracias, Daphne. Qué linda. Pues aquí apoyándonos. Qué bárbaras, de verdad, les agradezco muchísimo a las dos. Les deseo el mejor de los éxitos en juegos, que pues el trabajo de ustedes se materialice en ese momento. Diego dice, la suerte no existe, ¿no? Simplemente el trabajo que han venido haciendo por muchísimos años, que ese día lo puedan ejecutar de mejor manera. Y bueno, ¿no? Como les comentaba, ya son la punta de lanza, son históricas sus dos clasificaciones. Excelente. Pero pues a ir por más siempre, ¿no? A esa vara dejarla lo más alto posible. Y estoy seguro que nos van a representar de la mejor manera. Les voy a pedir ahí que se tomen allá una foto y nos manden saludos al Gran Salto. Por favor, de verdad que pues ya nos vamos a convertir en otros fan más de ustedes. Vamos a estar ahí muy pendientes y pues haciéndolo lo mejor que se puede. También este espacio es con el objetivo de darlos a conocer, de darles un poquito mayor de audiencia y pues conocer, como les decía, las historias de éxito, pero todo lo que está detrás de lo que ustedes representan hoy día. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos, amigos del Gran Salto. Me encantó este capítulo por lo histórico que representa la clasificación de ustedes dos. Y pues bueno. Gracias, ayúdenos ahí que nos digan, compartan, comenten, denle follow a la página. Nos apoya muchísimo que nos puedan dar seguir. Claro. Y pues estamos pendientes. Muchísimas gracias y si quieren comentar algo final, adelante. Muchas gracias por todo. Gracias. Saludos a Fer Chino y a Ren. Bye, Pedro, bye. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles en su podcast favorito, El Gran Salto. Bye, bye.